sentados alrededor de una mesa. Más tarde o temprano comenzaba la guerra. Reproches, quejas, insultos, secretos que dejaban de serlo. Era como si todos los males contenidos durante años por fin eran liberados. Como la caja de Pandora. Y así, me van a ver lo podrida y lo miserable que llega a ser la condición humana. Y no tan solo la condición humana, sino cada uno de los comensales que se sentaban en aquella mesa, en la que ella se hacían llamar entre sí familia. Aunque fue precisamente en una cena de fin de año, cuando mi madre histérica, ya no le cuento ni el porqué, acabó amenazando a todo el mundo con un cuchillo. Me conseguido porque su bolso me dio un beso y salió de casa de Bogotá. Nunca más volvimos a verla, o al menos con vida, claro, porque años después mi padre tuvo que identificarla. Habían encontrado su cadáver cerca de donde vivíamos, justo un 25 de diciembre. Después de esto, mi padre decidió no celebrar nunca más la Navidad. Yo no podía estar más de acuerdo. Era la Navidad más feliz del mundo. La verdad es que nunca entendía el resto de chavales de mi clase cuando esperaban ansiosos a que llegase la Navidad. Pero, claro, supongo que por su parte tampoco me llegaron a entender a mí. Bueno, fui creciendo y tuve algunas novias, y aunque todas respetaban mi forma de ser mis deseos, la Navidad era un punto en el que raramente podíamos estar de acuerdo. Así que nada, tuve que esforzarme para conseguir superar aquel trauma que me había perseguido durante años, aunque sin mucho éxito. Así que este es tu novia. Sí.
Es otra hermana para mí. Oh, Roger, estamos encantados de verte en casa. Muchas gracias.